Esto es Termópolis TV y Radio, desde el centro de la República Mexicana. Estudios y oficinas en Sierra Madre Oriental 134, Los Bosques, Aguascalientes, México. Entérate primero con Alberto Viveros Noticias. Sin compromisos ni amarillismo, los hechos como son. Esto es El Noticiero. Tu casa con amenidades de lujo al sur en Amura Residencial. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Presenta. Lunes 1 de abril de 2024 y estas son las noticias. Operación Silencio, así el ejército ocultó información sobre el caso Ayotzinapa. Grupo armado se lleva a dos agentes de la Fiscalía de Zacatecas en Fresnillo, los liberó más tarde. 6 muertos y 9 heridos, el saldo de ataques armados en Irapuato en un día. Suman 300 elementos federales en Nuevo León tras secuestro de familias. Se fragmenta el cártel del Pacífico. Tregua del narco redujo 23% asesinatos en Guerrero. Mega Farmacia quita al IMSS medicamentos, no hizo compra. Costo financiero de la deuda se redujo 7% en primer bimestre del año. Corrupción para abrir empresas en nivel récord. Encuentran otro homicidio al Tizón en Aguascalientes. Encuentran cadáver de hombre en llamas en fraccionamiento La Soledad. Segunda víctima de ataque a picadero en Paseos de la Providencia. Uber desapareció. Fue utilizado para transportar al hombre encontrado quemado. La Policía Cibernética de Aguascalientes te apoya en delitos o incidentes relacionados con el uso de Internet. Las listas a diputados locales y regidores plurinominales de Aguascalientes y Calvillo, de Morena. Carreras de la Universidad Tecnológica del Norte facilitan la colocación en el mercado laboral. Este lunes, Brigada de Empleo en el Palomino de Aguascalientes. Asfaltado en Distribuidor Norte de Aguascalientes se despegó y dejó baches peligrosos. Invita a DIF Municipal de Aguascalientes a acercarse a las brigadas médicas. Joven sale disparado de juego mecánico en Ciudad Juárez, murió en el hospital. León venció al Necaxa en Aguascalientes. Yannick Sinner se proclama campeón del Miami Open. Salió caro y hay sanciones por la campal entre reboceros y petroleros. Box, el mexicano Pitbull Cruz, campeón superligero tras vencer al bocón de Rolly Romero. México consigue 4 campeonatos de boxeo este fin de semana. En béisbol, los Yankees derrotan a Astros y Dodgers a Cardinals. Tu casa con amenidades de lujo al sur en Amura Residencial. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Presentó. 8 en punto, 13 grados, nueva semana de noticias, el clima para hoy, mañana o madrugadas frías y días calurosos. Máxima 30, mínima 12, 13 grados. Aquí cerquita, en Aguascalientes y en Zacatecas habrá corrientes de vientos. En Zacatecas de 100 kilómetros por hora, en Aguascalientes de 60. Un poco más leves, pero de cualquier manera tome precauciones. Vámonos al detalle de las noticias. Grupo armado se lleva 2 agentes de la Fiscalía de Zacatecas en Fresnillo. Ya los liberó. La mañana de este domingo 31 de marzo, 2 policías de investigación fueron secuestrados por un grupo armado en el municipio de Fresnillo, perteneciente al estado de Zacatecas. Sin embargo, horas más tarde fueron liberados por sus captores. Así lo confirmó en un comunicado la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. De acuerdo con la dependencia, ambos uniformados fueron localizados con vida y recibieron atención integral poco antes de que rindieran su declaración. Añadió que con la intención de encontrar a los responsables, se mantendrá activo un operativo en la zona en donde ocurrió la privación de la libertad de los elementos policíacos en la colonia Francisco Villa y en las vialidades aledañas. La Fiscalía General del Estado además informó que en esa zona se mantiene en activo el despliegue operativo, con el objetivo de localizar los vehículos involucrados y lograr la detención de los responsables. El secuestro de los agentes de investigación se reportó cerca de las 8:30 horas por vecinos y testigos del hecho, quienes alertaron que un grupo armado entró a un domicilio de la zona y sacó a 2 personas que más tarde fueron identificados como policías. Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía de Zacatecas y de la Policía Municipal para realizar las primeras investigaciones, así como montar un operativo de búsqueda que fue respaldado por personal del Ejército y la Guardia Nacional.
Para Alberto Viveros Noticias, Tere González. 8-2, 13 grados. En más noticias, Operación Silencio. Así el Ejército ocultó información sobre el caso Ayotzinapa. La mayoría de la información relevante sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, recopilada por el Ejército antes, durante y después de los sucesos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fue ocultada por la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con el expediente sobre ese caso que fue integrado por la Fiscalía General de la República. Conocidos por proceso, diferentes elementos probatorios en poder de la FGR indican que en mayo de 2022, a raíz de las reiteradas solicitudes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, COVAJ, la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional ordenó a todas las unidades de la SEDENA enviarle la información física que tuvieran sobre la desaparición de los 43 normalistas. Esa información que el Ejército ha negado a la COVAJ en los últimos meses, ya con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue concentrada y resguardada en las instalaciones del Centro Militar de Comunicaciones del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, ubicado en el Campo Militar 37C, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, dijeron a la Fiscalía testigos de esos hechos. Los testimonios y pruebas documentales en poder de la Fiscalía indican, además, que la SEDENA decidió cambiar todas las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información del caso Ayotzinapa para evitar que integrantes de la COVAJ encontraran esos datos digitales en caso que el presidente López Obrador ordenara darles acceso a ellos. Esa información digital se almacenó en los servidores que se encuentran en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia, expusieron testigos a un fiscal de la FGR, quienes probablemente ahora se encuentran refugiados en otro país. También denunciaron que el Centro Militar de Comunicaciones ocultó información del caso Ayotzinapa, obtenida de manera directa por ese organismo, que cuenta con equipos para la intercepción de llamadas de teléfonos satelitales, los cuales usaba el grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los normalistas en los lugares de la Sierra Guerrerense, donde no llegaba la señal de la telefonía celular. La estrategia de la SEDENA para ocultar información sobre lo ocurrido con los 43 normalistas en la llamada Noche de Iguala incluyó la adopción de un protocolo interno que establece de antemano lo que hay que responder ante la COVAJ y cómo hacerlo. Para Alberto Viveros Noticias, Juan Carlos Vázquez. Las 8:05, 13 grados. ¿Con cuál vamos, producción? 6 muertos y 9 heridos, el saldo de ataques armados registrados en Irapuato en un día. Distintos ataques armados dejaron 6 muertos y al menos 9 lesionados entre la noche del viernes en distintas colonias y comunidades de Irapuato, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Cuando la mayoría de los policías municipales resguardaban a los casi 80.000 asistentes al concierto de Imagine Dragons en la Feria de las Fresas, grupos armados perpetraron los ataques. De acuerdo a informes de la Policía Municipal, la mayoría de los uniformados fue concentrado en las instalaciones de la Feria de las Fresas y terminó con saldo blanco el operativo. No obstante, desde aproximadamente las 7 de la noche, iniciaron una serie de ataques en la comunidad de Los Guayabos, donde 4 hombres fueron heridos de bala y otro fue asesinado, quien fue identificado como Juan Antonio. Más tarde se registró el asesinato de 2 hombres, uno identificado como Valentín y otros 2 resultaron heridos en la colonia El Coecillo. En la comunidad de San Roque fueron atacados 2 hombres, uno de ellos murió de forma instantánea, Juan Daniel, y otro más, Alexis, en el hospital. Por la madrugada en la comunidad de Santa Elena fueron asesinados 2 hombres identificados como Fernando y José Juan, y 3 personas más resultaron lesionadas. Autoridades estatales y federales iniciaron un operativo para dar con los responsables, pero en ningún caso hubo detenidos, confirmaron los policías municipales. Agentes de la Fiscalía iniciaron las investigaciones para determinar si los ataques fueron perpetrados por los mismos criminales. Para Alberto Viveros Noticias, Juan Carlos Vázquez. Hay mensajes, nos dice Jorge Armando Sánchez. Buen día, familia Termópolis, excelente inicio de semana y de mes. No hay más hipocresía que en los promocionales de campaña de Claudio Sheinbaum, indica. Las 8:06, 13 grados, siguiendo con más noticias, suman 300 elementos federales en Nuevo León tras secuestro de familia. Le explico el contexto. ¿Se acuerda que en Sinaloa levantaron a varias familias, cerca de 45, luego las soltaron, como para leerle la cartilla a los de un cártel contra otro? Bueno, pues ahora ya lo hicieron también en Nuevo León y allá llegaron los refuerzos.
Unos 300 elementos federales llegaron a Nuevo León, derivado del secuestro de miembros de varias familias a fin de reforzar los patrullajes. Se trata de integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, así como la Fuerza de Tarea Regional. El objetivo es apoyar a las autoridades de seguridad pública y personal militar en las operaciones para inhibir las actividades que realiza la delincuencia organizada. Los elementos federales colaborarán con autoridades locales para inhibir los índices de homicidios, además de que realizarán tareas de disuasión, prevención, patrullajes y puestos militares de seguridad. Estos secuestros masivos registrados en Nuevo León se suman a los acontecidos en Culiacán y Mazatlán, en Sinaloa, donde 66 integrantes de varias familias fueron plagiados el pasado 22 de marzo. Presentó Eric Macías Córdoba. Y hablando de cárteles, se fragmenta el Cártel del Pacífico. El Cártel del Pacífico, también conocido como de Sinaloa, se ha enfrentado a una ruptura por etapas y ya nada más queda el grupo delincuencial controlado por el triunvirato, formado por Joaquín El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada y El Azul Esparragosa. Primero fue la incisión, que dio lugar al Cártel Jalisco Nueva Generación, después vino la ruptura de los Chapitos y El Mayo, tras la condena del Chapo Guzmán, luego de la participación del hermano y el hijo del Mayo en el juicio de Nueva York contra este, lo que dio pie a la ruptura con sus hijos. Más recientemente apareció el Guano, hermano de Guzmán Loera y quien habría operado con él durante años, reclamando ser el sucesor, y comenzó otra guerra con innumerables golpes recíprocos en los últimos años, entre ellos el secuestro masivo del pasado viernes. El cambio generacional, así como el negocio del fentanilo, son el trasfondo de una nueva etapa en el grupo delictivo. Para Alberto Ibero Noticias, Alejandro Ramírez. Ahora a las 8:09, 13 grados la temperatura ambiente. Tregua del narco redujo 23% asesinatos en Guerrero. ¿Se acuerda la tregua que propuso el clero allá a la Iglesia Católica? Y que dudaban algunos que cómo se les ocurría pedir tregua. Pues mire, está resultando. Han matado menos gente entre unos y otros adversarios de esos cárteles, y eso nos hace pensar que por lo menos, como dice el clero, se impuso la cordura. Que pues que se organicen, digo, si no hay manera de que el gobierno los contenga, o dicho de otra manera, ya les entregó el país, pues que por lo menos se dividan los territorios o los parte de las ciudades, y en su caso, pues se dejen de matar los unos a los otros, porque hay víctimas colaterales, que es el pueblo. A un mes de que grupos criminales pactaron una tregua en la zona centro de Guerrero, los índices de asesinatos en ese estado se redujeron 23%. Milenio realizó un recuento de los crímenes registrados en el reporte diario de homicidios dolosos del gobierno federal. De los 30 días previos y posteriores al 22 de febrero, cuando los Ardillos y los Tlacos llegaron a un acuerdo de no agresión en Chilpancingo. Entre el 23 de enero y 21 de febrero se reportaron 100 homicidios dolosos, mientras que del 22 de febrero al 22 de marzo se reportaron 77. La diferencia podría ser mayor, pues en el reporte diario no están reflejadas las 12 personas que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fueron asesinadas en San Miguel Totolapan. De acuerdo con el reporte diario, ese día solo hubo 4 homicidios dolosos en toda la entidad, a pesar de que la propia fiscalía confirmó que encontró 5 cuerpos calcinados en la sierra de Tierra Caliente. Pensar en costillas de res deliciosas es pensar en Casona de Hacienda San José. Con asados suculentos y un ambiente relajado. Estamos en Avenida Fundición 2007, en San Cayetano, Aguascalientes, casi junto a la parroquia del Espíritu Santo. Rosy Sandoval nos manda saludos, dice: buenos días, equipo Termápolis, deseando lo mejor para todos. Gracias, Rosy, un abrazo para ti. Oye, pues, qué triste es descubrir un engaño más del gobierno federal al pueblo. ¿Cómo le juega el dedo en la boca? Y hay algunos, pues sí se dan cuenta y ya les dolió, y otros pues aún se resisten, creen que todo es bueno. Cantan la canción esa de "Miénteme más que me haga tu verdad feliz", esa que cantaba el Pirulí. Pues el gobierno federal tomó medicamentos del ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar para embodegarlos en la megafarmacia, ya que Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Birmex, encargado de operarla, no realizó ninguna compra especial o extra de fármacos para cubrir el desabasto que dio origen al proyecto de la bodega ubicada en Huehuetoca, Estado de México. A través de una solicitud de información se le cuestionó a Birmex cuál fue el motivo o el monto invertido para comprar medicamentos
¿Cuántos contratos se firmaron con esa finalidad y de qué país provienen dichos fármacos? Las claves existentes en el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud son propiedad de los Institutos de Salud Federales, producto de las compras consolidadas del Ejército. En 2023 respondió la empresa estatal a través de Ramón Gómez, director de Administración y Finanzas de Birmex. La respuesta de Birmex contradice al secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien el 29 de diciembre del 23, en que inauguró la bodega, afirmó que para 24 se compraron más de 4,000 piezas exprofeso para la megafarmacia. Debido a la compra, para fines de este año se adquirieron 4,000, perdón, el año próximo 4,187 millones de piezas. Es para conocer la cantidad de esas piezas que requieren ser progresivamente incorporadas a la megafarmacia. Se invirtieron 219 mil millones de pesos, aseguró el funcionario. Birmex también señaló, la compra de medicamentos no ha estado a cargo de los laboratorios de biológicos y reactivos de México. No obstante que el director general del IMSS, Zoe Robledo, afirmó ese mismo día que se le designó como responsable de la compra consolidada de medicamentos. Es decir, uno es el discurso y otra la realidad. ¿Y usted cree que con 4,000 piezas se va a rellenar esa mega bodega? Por favor. Entonces tuvieron que, para rellenarla, pues pedirle al IMSS la medicina y luego yo te la regreso. ¿Qué les parece? Un engaño más al pueblo de México. Costo financiero de la deuda se redujo 7% en el primer bimestre del año, dice el diario El Economista en 8 columnas el día de hoy. La nota más positiva que tomamos para abrir este segmento, resultó 31,800 millones de pesos debajo del programado para el periodo. Saldo histórico de los requerimientos financieros creció 5.8% al cierre de febrero, al ubicarse en 15.4 billones de pesos. Ingresos del gobierno subieron 7% en el primer bimestre. El gasto público se incrementó 30%. Yo creo que también el tipo de cambio favorece, ¿no? Si usted sabe, la deuda que tiene el país es en dólares, y también entonces, si el dólar anda en 16.50, pues esto favorece una disminución en el costo financiero de la deuda. Nos vamos a Diario Reforma, que publica varias cosas. Advierte Banxico turbulencia en 2024. Este año la inflación en México enfrenta un panorama más complejo que en 2023, ya que tiene diversos vientos en contra, entre ellos una política fiscal expansiva, un mayor consumo interno y más ingresos derivados de aumentos salariales, aseguró Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México. Vemos, en mi opinión, un panorama más complejo de lo que veíamos antes, porque si bien ya se redujo de manera importante, estamos viendo que la inflación subyacente y sobre todo el componente de servicios muestra una persistencia muy fuerte, señaló en entrevista con Reforma. Apuntó que prácticamente desde marzo de 2023 la inflación de servicios no ha dado muestra de una caída, e incluso en la primera quincena de marzo se elevó a 5.5% la tasa anual. Hoy en día tenemos vientos en contra que no teníamos hace un año, como una fuerte demanda interna, una política fiscal expansiva, aumento de la demanda agregada por un incremento del gasto público planteado por el gobierno, resaltó. El consumo interno está impulsado por mayores ingresos de las personas y programas sociales que implican transferencias directas a adultos mayores y jóvenes, a los que se suma el flujo de remesas, detalló. En el cintillo, en la parte central, algo de una película. Dice, hartazgo ante violencia. La película mexicana Un acto malo, que se estrena el jueves, aborda las violentas consecuencias de crímenes de género y abuso sexual, aunque no dice si se estrena en cartelera o en alguna plataforma digital. ¿Tú sabes, Alex, en dónde se estrenará? Ahí lo googleas y luego me lo dices. ¿Qué tal el video ese donde corrieron a Rocío Nale, la candidata gobernadora de Veracruz, de ese café famoso, La Parroquia? Dice, abuchean y corren a Rocío Nale. A pesar de que llevaba porra la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nale fue abucheada en el café La Parroquia de Veracruz. Si me haces favor, Alex Ramírez, tomar de publicadores, puse ayer ese video, ponerlo aquí para que la producción lo pueda reproducir a nuestra audiencia. En lo que termino de leer los diarios, ahí me avisan cuando esté listo. Luego dice, en la parte central derecha de Reforma, acepta Corte revisar universidad gratuita.
La Corte aceptó resolver si la promesa de educación universitaria gratuita que actual gobierno elevó a la Constitución en mayo del 19 ya es obligatoria para las instituciones públicas. A petición de la UNAM, la segunda sala de la Corte resumió su competencia para revisar un amparo otorgado en septiembre de 2023 por la jueza federal Celina Quintero en favor de un alumno que se niega a pagar los 5,000 pesos de inscripción para una especialidad de la Facultad de Derecho. La jueza determinó que la UNAM está obligada a partir del ciclo escolar 22-23 a implementar la oferta de educación superior gratuita, incluida en el tercero constitucional. La última vez que la Corte discutió este tema fue en 2016, cuando la Constitución no preveía la gratuidad ni obligatoriedad de la educación superior, pero sí algunas constituciones estatales como la de Michoacán. Pues con eso dejamos un rato el diario Reforma y nos vamos al Universal, que dice: ven imposible desligar a partido de programas sociales. En la presente administración, el Poder Ejecutivo ha invertido 2.7 billones de pesos para sus diversos programas sociales, los cuales, según expertos, han sido aprovechados para construir una estrategia electoral que vincule estos apoyos entregados a 30 millones de personas con el partido oficial. Los expertos en temas políticos llaman a las autoridades electorales a poner freno a dicha promoción. Se utiliza para vincular con el partido político y esa estrategia no es casual. Lo que busca es recrear el vínculo emocional del programa social con el presidente e incluso en el lenguaje mismo que se ocupa la figura del jefe del Ejecutivo, como si fuera él quien está otorgando el beneficio de la persona. ¿Se acuerda que era lo que más criticaba Andrés Manuel? Que el gobierno personalizara a través del PRI los programas sociales. Bueno, pues lo está haciendo ahora. Luego hay una foto ahí de una nadadora con medalla, si la ves en traje de baño, parte inferior derecha de la portada. Aranza Vázquez brilla en Estados Unidos. La clavadista mexicana es campeona colegial en ese país y dice a este diario que esa experiencia la aprovechará en los Olímpicos. El Financiero anticipan precriterios fuerte ajuste del gasto público en 2025. La baja del déficit fiscal de 5% a 2.5% del Producto Interno Bruto el próximo año implicará un recorte al gasto programable pagado de 833 mil millones de pesos respecto a su estimado de cierre de 2024, plantean los precriterios generales de política económica 2025. Excelsior dosifican el gasto en las campañas. En 31 días de eventos proselitistas, los tres candidatos a la presidencia han erogado entre 5 y 13% del tope de recursos determinado por el INE. Por cierto, Máynez es el segundo que más ha gastado y es el que menos actos ha realizado. No sabemos a dónde se está yendo el dinero de la campaña. Por si usted es candidato o aspirante o anda en eso, pues sepa que por ahí hay alguna coladera destapada que se les está fugando el dinero en Movimiento Ciudadano. Luego nos vamos al diario La Jornada, que dice: ex sicario declara, hartos niños son reclutados por la familia michoacana. Se me hace conmovedora este encabezado y debe movernos a la acción. Dice: fue una guerra sangrienta con los tlacos, narró el joven Mazagua, a quien pide salirse del narco, le disparan. Ahí está tu descanso, decían. Solicito no ser entregado a las autoridades por temor a que lo maten. O solicitó, contó su historia en asamblea en Tecpan Guerrero, se decidió liberarlo. La Razón, ante sarampión, vacunación limitada y desdén para inmunizar a menores. Un poco relacionado con el sector salud, prevén aplicar 6 millones de dosis en el país. Hay más de 25 millones de menores de 11 años. Entidades aseguran que sí hay biológicos, pero que padres no llevan a sus hijos a vacunarse. Entonces, ¿será que la gente no se vacuna o será que el sector salud está escamoteando o pichicateando las vacunas, como ya se ha visto en el pasado? El Sol de México, en el pasado moderno de México, en la 4T. El Sol de México dice: dependencias dejan de lado la austeridad. A semanas de que se lleven a cabo las elecciones en México, las dependencias del gobierno se olvidaron de la austeridad republicana y abrieron al máximo la llave del gasto público, incrementándolo en más de 100% al cierre del primer bimestre del año. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gasto total del gobierno federal en los primeros dos meses del año ascendió a 558 mil millones de pesos, un aumento anual del 137% en términos reales. ¿Por qué cree que es este gasto del gobierno federal? Pues por las elecciones. La Crónica dice: inician campañas por gubernaturas de Chiapas, Morelos, Veracruz y Puebla. También comenzaron proselitismo candidatos locales de Ciudad de México. Margarita González, candidata de la 4T por Morelos, inició el primer minuto de ayer en Tlalquiltenango. Nos vamos a esa imagen del helicóptero. Repatrian a 34 mexicanos de Haití. ¿Cómo no? Esa nota desde ayer la estuvimos publicando. Diario de México dice: Instituto haya rezagos en comprensión de lectura.
Un estudio de Kumon reveló que los niveles de concentración y en rendimiento de los alumnos de nivel básico en México hoy son de apenas 6 minutos, que es 40% menos de lo que hace 4 años. Qué triste que así esté el tema de la comprensión de lectura, de la atención, de la retención y todo esto. Y hoy, antes eran unos cuantos alumnos en un salón, uno o dos que tenían déficit de atención. Hoy son, me atrevo a decir, más de la mitad. Hay mensaje, Rosy Sandoval, buenos días equipo Termópolis, gracias. Jorge Armando Sánchez, no se cansa AMLO de burlarse y verle la cara a todas las personas que aún creen en Morena. Pues sí, ya aquí que cada quien se ponga el saco, el que le crea y le quiera seguir aplaudiendo, pues adelante. Ya el tiempo ubicará a cada persona en su sitio. Vamos al video de cómo Rocío Nale, candidata de Morena al gobierno del estado de Veracruz, ante la situación que Morena tuvo estos últimos 6 años o 5 años a Veracruz, con mucha inseguridad, que ya venía también sucediendo, debemos reconocerlo. Bueno, pues así la expulsaron del famoso café La Parroquia. Veinticuatro, 13 grados la temperatura, corrupción para abrir empresas en nivel récord. Casi una de cada 3 personas que realizaron los trámites para iniciar una empresa en México fueron víctimas de corrupción durante 2023. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la ENSIG, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el número de emprendedores que experimentaron algún acto de corrupción ascendió a 74.287 en 2023, cifra que representa 27.5% del total de quienes realizaron un trámite para abrir un negocio, la tasa más alta desde 2013, cuando el instituto inició el registro. La mayoría de las víctimas de la corrupción son micro y pequeños emprendedores, que por otra parte son un segmento que requiere más estímulos para legalizarse. Por eso vemos que muchos de estos negocios se abren a la puerta de un zaguán en condiciones de informalidad, comentó Raimundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Este problema de la corrupción afecta de manera importante a los nuevos emprendedores, porque a la larga se convierte en un costo que se carga a la inversión y que luego lo buscan recuperar metiéndolo al precio de los productos, dijo a su vez Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. En su opinión, esta administración abandonó todos los programas de apoyo a los emprendedores, por lo que abrir un negocio en México tiene un escenario difícil y se enfrentan a problemas como la corrupción y la inseguridad. También hay que hablar de los impuestos ocultos. El año pasado, el costo promedio de consecuencia de la corrupción para dicho trámite fue de 3.646 pesos por emprendedor, cifra 8.3% superior a los 3.368 pesos promedio que en general eroga una persona por el mismo concepto en pagos, trámites o solicitudes de servicios.
De esta forma, se ubica entre los tres trámites con mayor costo promedio, solo superado por los realizados en juzgados o tribunales con un valor de 7.497 pesos y los trámites ante el Ministerio Público o una Fiscalía Estatal por 6.846 pesos por persona. El costo de la corrupción representa entre el 5 y el 10% del valor de la inversión inicial que se hace para abrir un pequeño restaurante, una tienda de abarrotes, una peluquería, una papelería, una pequeña ferretería, es decir, un micronegocio, afirmó Tenorio. Relató el caso de una emprendedora que abrió una tienda de abarrotes e invirtió 60 mil pesos entre refrigeradores, estantería e inventarios, pero tuvo que erogar alrededor de 4 mil pesos para facilitar el trámite no solo en ventanilla para establecimientos mercantiles y licencias de uso de suelo, sino incluso para tener electricidad. El problema de la corrupción al tramitar la apertura de una empresa varía a lo largo del país, con regiones donde el impacto es más grave que en otras. De las 5 regiones en las que el INEGI divide el país, destaca el caso del sureste, donde la prevalencia de la corrupción es más alta, afectando al 38.8% de los emprendedores que gestionan la apertura de un negocio. La siguiente, en orden de importancia, es la región centro, con una tasa del 31.4% de víctimas en dicho trámite, el occidente con 27.6% y el noroeste con el 21%. En tanto, el menor nivel de prevalencia en la corrupción para el trámite para abrir una empresa se encontró en el noreste con el 12.1%. El problema de las prácticas inadecuadas en las gestiones oficiales es más grave en las autoridades locales que en las federales, las cuales registran una mayor vigilancia y regulación. Así, la tasa de prevalencia de corrupción en trámites para el gobierno estatal del año pasado fue de 19.736 víctimas por cada 100.000 habitantes. Y le encuentran otro homicidio al tizón en Aguascalientes. Andaba desatado con su grupito, matando gente, ejecutando gente, y ya le hemos dicho que aquí hasta los sicarios se agarran. Es el caso del tizón. En el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, hay una investigación tras el crimen cometido contra Luis Alejandro, apodado el Winnie, de 34 años. Auxiliares de la representación social hicieron su trabajo y dieron con el paradero de quienes intervinieron en la conducta delictiva. A través de pesquisas se estableció una probable relación con el hecho de el presunto sicario Miguel Ángel N., alias el Tizón, de 31 años, debido a que ya está en reclusión por otro hecho delictivo que se cumplimentó recientemente, pues está tras las rejas del Cerezo. Se celebró la audiencia inicial en la que se vinculó a proceso, se determinó como procedente la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además del plazo de 3 meses para la investigación complementaria. Los hechos que lo mantendrán tras las rejas tuvieron lugar en Fraccionamiento La Cuesta, Jesús María, el 7 de marzo, por las tarde, a las 7:30 horas, cuando el imputado en compañía de 3 personas más llegaron a un domicilio con 3 armas de fuego. Al tener a la vista a la víctima, le dispararon. Esto ocasionó que perdiera la vida. Una vez logrado el cometido, los participantes se dieron a la fuga. Al sitio acudieron autoridades ministeriales que recabaron información para conducir a los responsables al Ministerio Público. En la plancha de investigación se llevó a cabo el estudio de la necropsia en las que se estableció como causa de muerte la herida producida por proyectil en cráneo, una ejecución. Con los datos de prueba recabados, la investigación se judicializó y derivó en el inicio de la resolución del homicidio que hoy tiene al treintañero bajo investigación. Es pertinente concluir que en este, como en todos los procesos penales que se inician, prevalecerá el principio de presunción de inocencia y se mantendrá hasta la emisión de una sentencia condenatoria en contra del imputado. Siguiendo con las noticias, se encuentra en cadáver de hombre en llamas en Fraccionamiento La Soledad. Aquí la transmisión. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores. Nos volvemos a conectar con más información. Ahora nos encontramos en los límites del fraccionamiento Bosque Sereno y de la zona del fraccionamiento La Soledad. Está ubicado al surponiente de nuestra ciudad. Si usted ubica este fraccionamiento de reciente creación, bueno, pues usted podrá
saber que este fraccionamiento, bueno, pues prácticamente se encuentra cerca del río San Pedro. Por ahí ingresa usted por la avenida principal de este fraccionamiento y al fondo, bueno, se topa como una especie de conexión entre este fraccionamiento y el fraccionamiento La Soledad. Hace unos instantes se acaba de registrar una fuerte movilización policial en esta zona, y es que a través de los servicios de emergencia 911 se habría reportado que presuntamente habría sido un conato de incendio, pero que aparentemente la mujer que habría reportado habría observado que parecía este conato de incendio, que se encontraba el cuerpo de una persona justo quemándose, y que bueno, pues esto provocó la fuerte movilización por parte de los elementos de la policía municipal y estatal. Rápidamente se trasladaron hasta este punto donde efectivamente localizaron, bueno, pues una especie de incendio que se estaba registrando en un predio en despoblado que queda prácticamente oculto, que es muy poco la visibilidad de los vehículos que pasan. Bueno, pues en esta zona habrían localizado este conato de incendio, pero cuando se aproximan los oficiales se percatan que efectivamente habría el cuerpo de una persona al interior de las llamas y que se estaba prácticamente calcinando. Bueno, pues comenzaron a solicitar la presencia de paramédicos, llegaron hasta este sitio, trataron de sofocarlo, pero lamentablemente, bueno, pues ya esta persona se encontraba completamente carbonizada. El lugar ya ha sido acordonado plenamente por las autoridades, están en espera del arribo del personal del Ministerio Público, así como de servicios periciales, quienes serán los encargados de realizar el levantamiento de indicios y posteriormente del cuerpo sin vida de esta persona. Se presume de manera extraoficial que esta persona habría sido asesinada en otro punto, habría sido traída hasta aquí, como coloquialmente se dice, habría sido sembrada y posteriormente le habrían prendido fuego para deshacerse de este cuerpo. Alguien que pasaba por la zona observó pues las llamas que le llamaron la atención, pensó en reportar lo que parecía ser un incendio de pasto seco, pero cuando se aproxima se percata que se trata del cuerpo de una persona. Algo que ha fluido de información es que al parecer se trataría de un hombre que se encuentra pues completamente carbonizado, y bueno, pues ya esto ha sido el causante de una fuerte movilización sobre López Mateo, sobre Adolfo Ruiz Cortines, Abelardo L. Rodríguez. Prácticamente toda esta zona poniente de la ciudad se ha vuelto un mar de patrullas debido a que todas se han concentrado en este punto de la ciudad. Se reportó la desaparición de un conductor de Uber y de su unidad, pero ya fue encontrada la unidad. Ese vehículo rojo que ahorita la producción va a poner ahí en pantalla es un Chevrolet. Y se descubrieron elementos suficientes para saber que en ese automóvil se trasladó a la víctima que fue encontrada quemada, ahí en bosque, cerca de Bosque Sereno. Entonces resulta que el hombre es el que no aparece, el de la foto. Misael Alejandro Torres, 35 años, es el que aún no ha sido ubicado. No es el cadáver del quemado, según algunos análisis preliminares. Pero por lo pronto, testigos aseguran que un vehículo color rojo se acercó a un lote baldío y lanzó un bulto cerca del fraccionamiento Bosque Sereno, y al llegar las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre que terminó carbonizado. El auto utilizado para esa acción fue localizado cerca de la Ciudad de los Niños. Cabe destacar que hace unos días familiares reportaron la desaparición de un conductor de Uber que se trasladó a Villa Hidalgo a dejar una mujer y luego no supieron nada de él. Este domingo se da a conocer que es el mismo que utilizaron para lanzar el cuerpo en llamas en La Soledad, colonia La Soledad, ahí cerca de Bosque Sereno. Autoridades trabajan para conocer si la persona muerta y quemada es la misma que buscaban las autoridades. Pero ya, al momento trasciende que este chofer no es el quemado, pero sí desaparecido. 12 litros de agua por minuto se tiran al dejar la llave abierta. En esta Semana Santa, no desperdicies agua. Pequeñas acciones generan grandes resultados. Municipio de Aguascalientes. Bueno, pues se acuerda un homicidio, y tienes el video, ¿verdad? De ocurrido allá en Paseos de la Providencia hace unas semanas. Bueno, pues ponlo, por favor, el video. Es sin audio, me imagino, ¿verdad? Es la transmisión que hizo Alejandro Hernández desde el lugar. Allí habría fallecido Alma Itzel, de 37 años. Y ahora la noticia es que en el hospital al que fue trasladado falleció Alfonso, de 24 años. Se consumó. Esto es en San Francisco de los Romo, Paseos de la Providencia. Esa es la noticia en torno a ese doble homicidio acontecido hace unas semanas del mes de marzo. Y la policía cibernética te apoya en delitos o incidentes relacionados con el uso de Internet. ¿Fuiste víctima de una extorsión telefónica? ¿Alguien creó un perfil falso de tus redes sociales? ¿Hicieron mal uso de tus fotografías? ¿Robaron tu información confidencial?
Si no sabes qué hacer, la Secretaría de Seguridad Pública te atiende a través de la Policía Cibernética. Solo tienes que llamar al número de emergencia 911 al 449-910-2055, extensiones 6605, 1710 y 1711, o vía WhatsApp al 449-346-2341, y describir tu situación incluyendo datos relevantes como tiempo y fecha específica del suceso. Es importante que reúnas información o material que ayude a la investigación, como capturas de pantalla, correos electrónicos, nombres y perfiles de redes sociales, mensajes de texto, WhatsApp, comprobantes de pago, transferencias, direcciones IP, entre otros que consideren relevantes. Es posible que durante el reporte tengas que proporcionar tus datos personales como nombre, dirección, número telefónico y dirección de correo electrónico. Esta información es crucial para que la Policía Cibernética mantenga contacto permanente contigo para avanzar en las investigaciones. Una vez que hayas presentado el reporte o denuncia, tienes que seguir cualquier instrucción y/o recomendación que tengan los operadores de la Policía Cibernética. Después de cumplir con este proceso, es importante que acudas a la Fiscalía General del Estado para levantar la denuncia correspondiente y abrir una carpeta de investigación a fin de que los culpables reciban la sanción que merecen. Para Alberto Ibero Noticias, Alejandro Ramírez. 8:37, 13 grados. Saúl Reyes dice: aparte de la corrupción, hay un costo más alto aún, el derecho de piso. Esa semana por semana destruye la economía y a los emprendedores. Totalmente de acuerdo con... Digo, Saúl, por eso siempre que me hablan del delito del cobro de piso, digo, reporten por favor en dónde. ¿En dónde está pasando? No más díganos en dónde y quién es más o menos. Y la autoridad acudirá y hará indagatorias y buscará detenerlos. Y han encerrado estos cobradores de piso que aparecen espontáneamente en Aguascalientes muy rápido. La fiscalía hace un buen trabajo y a veces hasta en flagrancia, a veces posterior. Les da seguimiento, los estudia, los analiza, los espía. Lo que sea necesario con tal de obtener que esos sujetos estén guardaditos tras las rejas. Pero se necesita información precisa sobre dónde están operando. Las 8:38, 13 grados. Veamos la lista de Morena, diputados locales y regidores plurinominales de Aguascalientes y Calvillo. De entrada, una persona que nos las hizo llegar dice: oye, pues es que están varios parientes de quienes son líderes acá en Morena. Entonces, pues eso a algunos militantes les disgustaba ver ahí a los parientes de algunos líderes de Morena en Aguascalientes. Pero yo le voy a dar lectura. Mire, el primer cuadro, esta es información que da a conocer el Instituto Estatal Electoral. Es información pública. Por ejemplo, este primer cuadro, el que voy a presentar, ya te pasaste al segundo, pero vamos al otro, que dice fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional. En pocas palabras, diputados locales plurinominales, los que no hacen campaña, los que ganan por un porcentaje de lo que su partido o movimiento obtenga en Aguascalientes. En primer lugar, es decir, lo que asegura que sea diputado, es Fernando Alférez Barbosa, esposo o pareja, o como le quiera usted llamar, de Nora Rubalcaba. Luego, en cuarto lugar, sin registro, aparece que es... por una posición, ahí viene una nota que es de personas que tienen alguna discapacidad permanente y que no se logró o no lo han inscrito correctamente. En el quinto lugar de la lista, ya más difícil de lograr, está Rodrigo Iván González Mireles. Luego Amalia López de la Cruz. Luego José Dolores Dueñas Delgado. Y como suplentes, Rafael Araiza, Alan Hernán Casillas, Claudia González y Norma Martínez Guerra. Luego, ahora sí nos vamos a las planillas para Aguascalientes y Calvillo. El primer cuadro, ahora sí cámbialo, ese, es el de Aguascalientes. En primer lugar de la lista plurinominal para regidor está Marta Márquez Alvarado, que quiere decir que si no ganase por la vía uninominal, por el voto directo, ya que ella es candidata, está en campaña, pues lo obtendrá muy seguramente, porque está en el primer lugar de la lista, como por la vía plurinominal una regiduría, pertenecerá al cabildo. Luego, en la segunda regiduría, Gilberto Gutiérrez Lara. En la tercera, Ivón González Martínez. En la cuarta, Abdel Alejandro Luevano Núñez. En la quinta, María Guadalupe Gallegos Ramírez. En la sexta, Saúl Alejandro Flores. Y en la séptima, Georgina Domínguez Bueno. Esos son los que van para propietarios de esa planilla.
Vámonos a Calvillo, que es el cuadro más chiquito, donde aparece como propietaria Alicia Velasco Romero, Omar Alejandro Morales, María de Jesús de Lira Montañez y Julio César Serna. Esas son las cuatro regidurías plurinominales. Y ya ahí no aparecen suplentes ni nada en el cuadro que yo les pasé, pero pues eso es lo relevante, que ahí hay, y quien está dentro del movimiento podrá detectar quién es el yerno, quién es la nuera, quién es el hijo, quién es la pareja, quién es la esposa, quién es el esposo, quién es el exesposo, quién es todos esos vínculos que hay entre ellos, cómo se repartieron esas plurinominales, que son codiciadísimas. ¿Por qué? Pues porque aseguran varios de ellos un lugar sin necesidad de hacer esfuerzo en una campaña. Las 8:41, 13 grados, las carreras de la Universidad Tecnológica del Norte facilitan la colocación en el mercado laboral. La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, UTNA, inició su proceso de admisión 2024, por lo que invita a las y los alumnos que están por egresar de la preparatoria a inscribirse en las carreras de Técnico Superior Universitario, TSU, que ofrece esta institución. El plantel, ubicado en el municipio de Rincón de Romos, es una excelente opción para jóvenes que viven al norte del estado. Ofrece el modelo de educación dual, programa de movilidad internacional y cuenta con un centro de idiomas, lo que permite a los estudiantes acceder a herramientas para colocarse fácilmente, aspirando a nuevas oportunidades en Aguascalientes, con salarios que van desde los 35 mil pesos hasta los 70 mil pesos. Algunas de las carreras con mayor demanda en el mercado laboral local que ofrece la UTNA son Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información, Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales, y TSU en Tecnologías de la Información, Área Desarrollo de Software Multiplataforma. Ambas carreras cuentan con continuidad a Ingeniería. Otra carrera de reciente creación que se ofrece en esta institución es TSU en Agricultura Sustentable, Área Vitivinicultura, en la cual los alumnos aprenden a cultivar la vid y a elaborar vinos. Además, cuenta con el Centro de Estudios de la Vid Viña Estación, donde las y los jóvenes ponen en práctica los conocimientos adquiridos. Las y los interesados en inscribirse pueden hacer su preregistro para el examen de admisión en www.utna.edu.mx antes del 26 de mayo. El examen se aplicará del 27 al 31 de mayo. Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 465-965-0030, extensiones 601 y 603, a la Dirección de Promoción y Comunicación, con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Presentó Eric Macías Córdoba. 8:44, 13 grados, este lunes Brigada de Empleo en el Palomino Den en Aguascalientes. Con la Brigada de Empleo en tu colonia, los habitantes de la Palomino Dena y zonas aledañas podrán acceder a más de 1,000 oportunidades de trabajo formal. La cita es este lunes 1 de abril en la Casa del Bien Común, ubicada en la calle Gilberto López Velarde, número 307, de 9 a 14 horas. El Servicio Estatal y Nacional de Empleo Aguascalientes informó que la jornada se dirige a personas mayores de 18 años, con nivel de estudios desde primaria hasta profesionistas, a quienes se les recomienda acudir con solicitudes de empleo o currículums. En la Casa del Bien Común de la Palomino Dena, personal del Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes instalará módulos donde se brindará atención personalizada e información sobre las vacantes disponibles en Aguascalientes para que quienes están en búsqueda de un empleo formal puedan insertarse en el mercado laboral. Las personas interesadas en obtener más información pueden visitar las oficinas del Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes, ubicadas en el Complejo Fico 13, en Avenida Manuel Gómez Morín, sin número, nave 55, Colonia Ferronales, o comunicarse al teléfono 449-910-2589, extensión 5900. Para Alberto Viveros Noticias, Alejandro González. Hace unos días nos reportaban que el paso a desnivel del distribuidor vial del norte de Aguascalientes, concretamente circulando del norte hacia el sur, es decir, del nuevo agropecuario hacia la ciudad de Aguascalientes, tenía un problema. Había sido asfaltado aun cuando la superficie es de concreto hidráulico. Le pusieron una cubiertita de asfalto, alguna necesidad tendrían, pero este no se mantiene uniforme. Hay algunas partes que se han ido despegando. Vamos a dejar el audio original para que escuche usted cómo se siente el vehículo. Y eso que es un vehículo de hace 2 o 3 años, modelo reciente.
Bien, entonces, ¿quién se queja? Trabajadores. ¿De dónde? Del norte del estado de Aguascalientes. ¿A qué vienen a Aguascalientes? A trabajar diario. ¿Por qué? Pues porque aquí les dieron chamba. ¿Qué vehículos usan? Modelo anterior. ¿Cuáles? De hace 10, 15, 20 años. No tienen para pagar uno más nuevo. ¿Qué pasa con esos coches? Pues tienen una suspensión más, vamos a decir, modesta o más desgastada, que cuando ellos pasan por ahí, pues el coche se les desbalancea y les resulta peligroso. Incluso señalan que ya no están bien marcadas las líneas divisorias de los carriles, y entre baches y falta de líneas divisorias y los vehículos, si usted quiere modelo anterior o antiguo o como quiera, viejones, pues pasa esto. Entonces piden que o se cambie, o se unifique esta asfaltado otra vez, o se retire, o se resuelva, pero que les resulta riesgoso su venir a trabajar a Aguascalientes diariamente. Esto ya lo habíamos tratado en una entrevista aquí en el estudio con la secretaria de Obras Públicas Estatales. Sin embargo, pues algo iban a hacer, pero no ha ocurrido, y la gente pues insiste. Insiste todos los días con este tema, cada vez que me ven, cada vez que me llaman, cada vez que insisten en que estos... Por eso fuimos al lugar, a constatarlo, a grabarlo y a publicarlo. Ya está en manos de la autoridad el resolverlo. Johan Ruiz dice: buenos días, Beto, amigos todos. Con respecto al reencarpetamiento del par vial norte, precisamente hace unos días que pasé, lo noté mucho más y coincidentemente sacas esta nota, pero la verdad, sin lastimar sentimientos partidistas, pero se debe comentar cómo son las cosas. Si notas bien, está construido con concreto hidráulico. Se supone que ese material dura hasta décadas cuando es material de calidad, lo cual evidentemente no le dieron. Y por tal razón, ahí están las consecuencias. Pero aún peor, lo hicieron sobre ese concreto y una capa muy delgada. No soy ingeniero, pero sí tratamiento. Sin tratamiento al concreto, obviamente se va a despegar, dice. Unas preguntas al aire. ¿Cuántos años dieron de garantía para esa obra? ¿Por qué permitieron y lo hizo el gobierno de esa forma? ¿Cuánto dinero costó y se fue a la basura? Como comentario final, el Freeway 5 de California tiene décadas construido y claro que le dan mantenimiento, pero no como lo hicieron aquí. Fue inaugurada en 1954. ¿Me capturas ese comentario para mandarlo a la Secretaría de Obras Públicas Estatales junto con el video para que vea, pues, que la gente está ocupada con el tema? Mario Rangel, novillero de Aguascalientes, en el estudio. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Muchas Bienvenido. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo es que te acercaste a la actividad taurina? ¿Qué fue lo que te acercó o te decidió a ser novillero? Cuando estaba yo en la secundaria, uh-huh, en primer año, un compañero que en ese tiempo era becerrista, uh-huh, entró a la secundaria en la que yo iba. Uh-huh. Entonces, con él tuve como mi primer acercamiento, que fue a los toros, porque antecedentes familiares o así no tengo. Tienes. Y todo el día hablaba de toros tu amigo, y toro para acá y toro para allá, y te entoró. Todo el día, sí, las libretas forradas con toros, y pues ahí me fue entrando el veneno de ver, y eso, me empezó a invitar a sus festivales. Uh-huh. Y pues así yo creo que fue como entré a la Fiesta Brava, o tuve mi primer acercamiento. ¿Y dónde has estudiado esto? Eso fue en la Secundaria Técnica 31, cuando Pero estábamos toro, ahí. ¿Para novillero haces estudia? Sí, estoy, uh-huh, en la Academia Taurina Municipal de Aguascalientes, uh-huh, Alfonso Ramírez, el calesero. Ah, qué bien. ¿Desde cuándo? Actualmente pertenezco a ella. Desde el 2017. ¿Quién la dirige actualmente? Actualmente la dirige el maestro Fermín Espinosa Armillita. Ah, qué bien. Y el ganadero Claudio Huerta, que son los directivos ellos. Correcto. Sí. Y además de ellos dos, ¿quiénes les dan clase? El matador Luis Fernando Sánchez, uh-huh, que es mi maestro. El matador Manolo Arruza. También está la changuita, uh-huh, con los niños. Y el matador Víctor Mora. Son los maestros de la academia. Tienes buenos maestros. Sí. Felicidades. Gracias. Y tú tendrás, bueno, una actuación como novillero en este serial en la Plaza de Toros San Marcos, ¿o la van a cambiar de sede? No, sí, es en la Plaza de Toros San Marcos. Uh-huh. Cuéntanos. Es mi debut como novillero con picadores. Uh-huh. El próximo domingo, el día 7 de abril, una novillada de la playa. Es la última novillada del serial novilleril 2024. Estupendo, antes del gran serial de feria. Sí, antes de la feria. Incluso esta actuación tuya es competir no nada más contra dos novilleros esa tarde, sino para aspirar a aparecer en la Monumental en este serial de feria. Sí, hay una novillada de triunfadores que es el día 13 de abril, uh-huh, que es en la Plaza de Toros San Marcos, y hay un lugar para un triunfador, uh-huh,
para alternar con Bruno Aloy y con Marco Pérez. Hay un ojalá lugar que de lo logres. Ojalá que lo logres. Y luego, pues, ¿con quién alternas este domingo y de dónde son los novillos? Sí, la novillada es de 8. Alterno con Rafael Reynoso, con Tomás Martínez, con Paco de la Peña, con José María Mendoza, con Paco Velasco, con Sergio Paredes y su servidor, con una novillada de la playa. ¿Todas las novilladas han sido contra 7 en tu caso o en otras han sido 3? En otras han sido tercias. Sí, la última fue la de selección y le hicieron de 8. Está más complicado triunfar con un solo novillo en una tarde. Sí, es más complicado, pero pues vamos a salir con todo y así debe que no ser. Importe que nada más tengamos uno. Me da gusto. Pues mucho éxito. Es un joven entusiasta que ha batallado hasta para conseguir su terno de luz. Tienes que salir de luces esa tarde. Sí. Te lo ha prestado un amigo, me dices, un matador. Sí, el matador Diego Sánchez, a quien le agradezco que me haya prestado su traje. Qué detallazo, porque pues también tu talla no es fácil de encontrar. La mitad de los matadores de Aguascalientes son de tu talla y la otra mitad son gente un poco más menuda. Sí. Entonces, pues te lo prestó y eso es una cosa que hay que agradecer mucho. Además de que tienes apoyo de gente, ¿verdad? Tenemos un amigo en común. Sí. Que vive en el extranjero. Vive en el Caribe y de alguna manera también te apoya. Sí, Sergio Serrano, el matador. Así es. Con quien estoy muy agradecido porque siempre, desde que lo conocí, me ha apoyado y estoy muy agradecido y le mando un abrazo. Le mandamos un abrazo a nuestro amigo Sergio Serrano, quien es además sommelier y distribuidor de vinos allá en Islas Caimán. Islas Caimán. Y desde allá vive, suda, fuma las corridas de toros de todo el mundo, sí. Lo que permite hoy la tecnología, que es una maravilla, y en especial la mira la tiene puesta en Aguascalientes siempre, de donde entiendo es originario, donde tiene su familia. Ajá, sí, aquí tiene su familia. Mario Rangel, gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, invitar a la afición que nos está escuchando, aquí está en el día 7 de abril a la última novillada, y estoy seguro que va a ser una novillada muy bonita y habrá muy buen ambiente. Mario Rangel, bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Encantado de recibirte. Johan Ruiz, me ganaron la nota, amigo, pero eso quiere decir que la ciudadanía está al pendiente de las actividades del gobierno. Gaviota Rope dice, buen día, Alberto, un equipo, feliz lunes, 1 de abril, la seguridad prioridad de Aguascalientes. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Invita a DIF Municipal a las brigadas médicas. El DIF Municipal de Aguascalientes invita a la ciudadanía a acercarse a las brigadas médicas que se llevarán a cabo esta semana en puntos pertenecientes a las delegaciones Pozo Bravo e Insurgentes. El martes 2 de abril se llevará a cabo la jornada en la calle José S. Bustamante, número 1107B, fraccionamiento Villa Montaña, dentro de la delegación Pozo Bravo. Asimismo, el jueves 4 de abril se efectuará en la delegación Insurgentes, en Avenida de los Maestros, número 4042, Colonia Insurgentes. El horario de atención es de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, en donde los asistentes podrán recibir servicios sin costo como médico general, médico dental, fisioterapia, psicología, nutrición, corte de cabello, examen de la vista, así como lentes graduados a bajo costo. Para Alberto Vivero Noticias, Alejandro González. Ahora tenemos más noticias cuando faltan 5 para las 9 de la mañana. Joven sale disparado, joven mecánico en Ciudad Juárez, murió en el hospital. Mire, voy a dejar el audio original y el video porque es verdaderamente obvio que va a ocurrir esto. Es un jueguito, pues digamos, mediano, medio, que si vas sentado con tu tubo retensor, o no sé cómo se le llame, de seguridad en las piernas, no pasa nada, nada más sientes el ajetreo y está todo dar. Pero si vas parado haciéndole al surfeador, te va a pasar lo que este sujeto. Y así o más recio. Sale volando uno de los encuerados que le venía haciendo así con la camiseta en la mano, como, ¿quién hace esto? Como si fuera un rodeo, ¿verdad? Dijiste que te recordó el toro mecánico. Pues así como salen volando el toro mecánico, nada más que la diferencia es que el toro mecánico tiene colchones.
alrededor para eso, para amortiguar el golpe. Esto tiene una base de lámina de acero y perfiles de acero para que resista el mecanismo uso tránsito de personas. Y este cayó de cabeza ahí en una de esas estructuras y rodó por el suelo. Y pues lamentablemente murió en el hospital. Entonces, cuando vayan a la feria, no le hagan al Canelas. Nomás adáptense a lo que hay porque, pues mire, los surfistas caen en el agua con todo y que a veces es dura el agua, pero sobreviven. Los del toro mecánico caen en colchones, pero los improvisados fanfarrones de juego de feria mueren. Entonces, mucho cuidado. León venció al Necaxa en Aguascalientes. Araceli Andrade, buenos días. Buenos días, Alberto. Así es, el día de ayer ante una gran afición en el Estadio Victoria, más de 19,000 estuvieron ahí presentes para ver a un Necaxa que venía de ganarle a Cruz Azul, que venía con una buena racha. De hecho, durante todo lo que viene del torneo, tan solamente había perdido un encuentro. Bueno, aquí el primer tiempo, explicarles, fue un primer tiempo inteligente como manejaron los entrenadores. Si Necaxa tuvo la mayor posición de balón, sin embargo, no fue contundente con las pocas oportunidades que tuvo. Por ahí León llegó 2-3 veces, pero yo siento que con un poco más de peligro. Sin embargo, en el segundo tiempo, bueno, una vez que se movieron las piezas, ahí llegó el gol del equipo de León al minuto 61 por conducto de Roberto Cervantes. Pero Necaxa, con ese que lo ha caracterizado durante esta temporada, con actitud, uh-huh, con ánimo, a los 2 minutos empata el marcador con un gol de Brian Garnica. Y bueno, ya en la recta final del partido, el gol del gane para el equipo de León fue hecho por Federico Villas para que de esta manera se lleven 3 puntos muy importantes de visita. Y Necaxa, te puedo decir, no jugó mal, pero bueno, fue yo creo que una derrota pues dolorosa, sobre todo por lo que se vio dentro del Estadio Victoria. Entonces, bueno, tiene todavía la oportunidad, estamos en la fecha número 13, está peleando ahí por los lugares del play-in, sobre todo a León. Estos 3 puntos le supieron a gloria porque ya también se mete de lleno, faltan 4 jornadas y bueno, yo creo que muchos son los equipos que ya si dejan puntos en el camino, todo puede pasar. Y en fútbol, ya que hablamos de esto, campal entre Reboceros y Petroleros. Así es, fíjate que en un partido de la Liga Premier, esto viene siendo como la segunda división, por así más o menos explicar. Algo así. Ajá, donde sí hay una gran cantidad, de hecho creo que en México están divididos por zonas, por la gran cantidad de equipos que hay en México. Bueno, esto, como bien lo dices, entre Reboceros de La Piedad y los Petroleros de Salamanca, ahí estaban jugando cuando el portero le da un golpe como un codazo en la cabeza a uno de los jugadores contrincantes. Este fue el portero de Salamanca, Axel Quirós, que después de eso, bueno, al verlo los demás, pues ya sabes lo que, a veces ya con el ánimo calientito y todo, empezó una batalla, todos contra todos. De hecho, el sonido local estaba diciéndole a los jugadores que pues pararan esa pelea, intervinieron ahí autoridades, y posteriormente, pues después de 2 días se dan a conocer las sanciones, en las cuales fueron castigados 6 jugadores, 3 por cada uno de los equipos. En el caso de La Piedad fue castigado Iván Zárate con 5 partidos de suspensión, Diego Guareño y César Nova con 4 partidos cada uno, y por parte de los Petroleros, el portero Axel Quirós recibió ni más ni menos que 8 encuentros de suspensión, Efraín Mendoza y José Andrés Garza recibieron 4, además hay un veto para el estadio de Juan Epomuceno López, que era la casa de los Reboceros, donde estaba llevando a cabo el encuentro, con 2 juegos de veto, y para Salamanca pues una multa económica para este equipo. Les va a salir carito. Les va a salir caro el haber estado ahí haciendo. Pero el que empezó fue el porterito este. El portero del Petróleo, sí. Se ve claro que va a despegar o despejar y este defensa pues sale a su encuentro, como lo hacen todos. Sí, y para retrasar el despeje. No le parece y le tira el puñetazo, puño codo, estilo UFC. Sí, puño codo, vámonos, ándale. No, gacho, Se equivocó de deporte, No, feo estuvo, la verdad se vio muy cholo eso. Y entonces, pues, 8 partiditos, su estadio sin entradas. ¿Cuánto dinerito entrará en un estadio de esos cada partido? No sé, pero imagínate, digo, obviamente... Cientos de miles de pesos. Sí, claro. Y luego una multa económica le deben de poner a este, ¿no? También. También, me imagino que eso puede ser de manera interna por parte del club, porque ya imagínate 8 partidos. Un milloncito, 2 para que deje de dar puñetazos. Bueno, me imagino, y le piense. Estamos viendo los sueldos en esta liga, pues ya son muy inferiores, pero de acuerdo a lo que está ganando a su nivel, obviamente me imagino que sí va a ser algo... En otros deportes es la suspensión definitiva como jugador. Sí, claro. Exacto. En otros países, en otros deportes,
en la NBA, ¿sabe qué? Este está suspendido toda la temporada o de por vida, porque este no es la UFC. No es una actitud deportiva, vamos. Exactamente. Exacto, entonces, hay que tener el fair play como en todo. Mucho sueldo, poco sueldo, pero merecen sanciones ejemplares para que luego otros no se atrevan a hacer lo mismo. Así es. Jannik Sinner, campeón de Miami Open. Así es, las sorpresas después de que Carlos Alcaraz fue eliminado en la semifinal. Bueno, se enfrentó Jannik Sinner nada más ni nada menos que al búlgaro Grigor Dimitrov, y un partido en el que fue aplastante el italiano al derrotarlo por 6-3 y 6-1, tan solo 4 games los pierde, en tan solo una hora con 9 minutos. ¡Hombre, o sea, realmente fue dominante su viendo que ha sido un gran año para Jannik Sinner, que lleva de estos 22 encuentros a lo largo del 2024, lleva 23 victorias, tan solo una derrota, y bueno, ya aplastó a su rival. Así es, y bueno, fue su tercer triunfo en lo que va de lo del año, y hay que tener en cuenta que ganó el Abierto de Australia, posteriormente el Master 500 de Rotterdam, y ahora este Master 1000 de Miami. Y bueno, ahí estamos viendo una foto donde dentro de las tribunas estaba nada más y nada menos que la cantante Shakira. Primero fue vista en un palco, posteriormente ya bajó a un lugar más cercano a la cancha y estuvo presente pues en este gran torneo, ¿no? Yo creo que es un deporte que caracteriza, que es a gusto de muchos artistas, deportistas, de otros, inclusive de otros deportes, que les gusta ir a ver y a presenciarlo. Entonces, ¿qué le pasa a Jannik Sinner después de esta victoria contundente? Bueno, pues que ya desplazó a Carlos Alcaraz y ahora es el número 2 del mundo. Exacto. Ya que obtuvo 400 puntos y se queda con 8,710 puntos, y Carlos Alcaraz se queda con 8,645. Aunque Djokovic no jugó este torneo, de todas formas está en primer lugar con 9,725. Quien llegó a la final, el griego, pues ya está dentro del top 10 y está ahorita en el noveno puesto. Y aparece Danielle. Ahí está Danielle Collins, que es la campeona en la rama femenil. Esto fue el sábado pasado. Que estadounidense. Sí, exactamente. De hecho, es la sexta estadounidense que gana este torneo del Master 1000 de Miami. Lo habían hecho con anterioridad Martina Navratilova, Chris Evert, las Williams, tanto Venus como Serena. Y la última en haberlo hecho era Stephens, que fue en el 2018. Y bueno, aquí lo que llama la atención es que derrotó a Elena Rybakina por 7-5 y 6-3. La diferencia que hay en el ranking de entre una y otra, porque Rybakina es la número 4 y ella es la número 53. Entonces ahí sí fue profeta en su tierra, y ahí estuvo como ganó esta tenista estadounidense este importante torneo, y qué mejor que en su país. Vamos a regresar, sí, a Alberto, si te parece, al fútbol, y sí, decir que terminó la jornada número 13 del fútbol mexicano. La cabalística para muchos es de buena o puede ser de mala suerte. Uh-huh. Bueno, pero estos partidos comenzaron el viernes pasado, donde Puebla empezó ganando, sin embargo Tigres viene de atrás y los derrota de visita 3-2. San Luis derrota en casa 2-1 a San Luis, perdón, América a San Luis 2-1, con goles de Diego Valdés y Brian Rodríguez. Mazatlán le puso un 2-0 a Tijuana. Tijuana que no puede ganar, ya son 13 jornadas y no conoce la victoria dentro de este torneo. Pumas y Cruz Azul empatan a 0 goles. Ahí quien tuvo la oportunidad para romper el cero fue Pumas, fue Rogelio Funes Mori, pero pues desafortunadamente no llegó el gol, y así los locales vieron cómo su sequía sin goles en la Liga MX se extendió a 221 minutos, que Pumas no puede anotar un gol. Toluca va y visita a Pachuca y lo derrota 3-2. Y bueno, la que es noticia, Chivas visita a Rayados en casa de allá en Monterrey y los vence 2-0 para de esta manera quitarles el invicto después de 12 jornadas. El primero de los goles del tanto de las Chivas cae por un autogol por parte de Héctor Moreno, y ya casi ya al finalizar el partido hay un gol por parte de Ricardo Marín para de esta manera el Chivas con este importante triunfo 2-0. Ahí el equipo de Monterrey se quedó con 9 hombres con las expulsiones de Gerardo Arteaga y el argentino Jorge Rodríguez. Ayer también en un gran partido, Gallos viene de atrás y derrota al Atlas a domicilio 3-2, y van a su tercera victoria de manera consecutiva y ya está instalados en los puestos de play-in, ya está en el lugar número 8 de la tabla general. Ya habíamos visto, platicado acerca de que Necaxa pierde con
con León 2-1. Y el último de los partidos, Juárez también viene de atrás. En el minuto 88 iban perdiendo 1-0 ante Santos y en 6 minutos sacan estos 2 goles definitivos que le dan los 3 puntos importantes, segunda victoria en el torneo para el equipo de Juárez. Y bueno, muy buen triunfo para ellos. Y ¿cómo va la tabla general? Bueno, Monterrey ya es desplazado por el América. América va en primer lugar. Tiene la misma cantidad de puntos. Sin embargo, la diferencia de goles hacen y sitúan al América en primer lugar. El Toluca va en tercer lugar y Tigres cuarto, con 24 puntos. Cruz Azul tiene 23 en el quinto. Necaxa se quedó en el séptimo lugar con 21 puntos. Y si te parece, ya nada más para terminar, ayer se jugó los últimos partidos de la jornada número 12 del fútbol de la Liga 12-13 de la femenil, es 13, perdón. Y ayer hubo una situación en el partido entre Tigres y Puebla donde hubo un choque de dos cabezas. Jugadores de cabezas. La jugadora de Puebla, Dulce Martínez, quedó tendida en el pasto. Sin embargo, la jugadora Nayeli del equipo de Tigres, Nayeli Rangel, quedó como que quedó de pie, sin embargo empezó a tomarse el rostro, que algo le estaba pasando. Se está cuestionando mucho si fue la mejor atención que le pudieron dar, porque no tenía ni carrito. Después entró inclusive el cuerpo médico del equipo de Puebla. Bueno, desafortunadamente para ella va a tener que tener una cirugía en lo que es la parte ocular y malar de su cara, porque sí fue muy dañada. Y bueno, estos son a veces son gajes del oficio. O sea, fue una, ahora sí que una jugada futbolera, limpia, ¿no? Ir por un palón y y en este partido, pues nada más 6 golecitos fueron los que metió el equipo de Tigres a Puebla, que no han conocido la derrota durante este torneo, marchan en primer lugar con 34 puntos. Otros partidos de ayer, Chivas y Atlas empataron a 1 y Pumas pone un 3-2 a Santo. Y Tigres, como te digo, primer lugar con 34, Pachuca 29, Monterrey 29, América 28 y Chivas 25 son los primeros 5 lugares de la tabla general. Gracias, Araceli. Que tengan todos una excelente semana. Y ahora nos vamos a box, UFC, béisbol con Estefa Torres. Lo que más me gustó de este fin de semana es cómo el mexicano Pitbull Cruz, campeón, se convirtió en campeón superligero tras vencer al bocón de Rolly Romero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Estefa Torres y les traigo las notas más relevantes del mundo del deporte. ¡Arrancamos! Y arrancamos con las UFC Fight Nights. Erin Blanchfield versus Manon Fiorot. Fiorot en el primer asalto intentó derribar a su rival y se vio atrapada en una guillotina con todos los esfuerzos. Blanchfield, para conseguir una victoria temprana, fue capaz de soltarse. Y a partir de ahí, todo fue de Fiorot, ya que su lucha a distancia hizo sofocar a Blanchfield durante 5 asaltos. Monumental striking de Manon Fiorot dominó a Erin Blanchfield y sumó su 7ª victoria en UFC este sábado 30 de marzo. Y en la coestelar, Vincent Luckett versus Joaquin Buckley. El estadounidense Joaquin Buckley, quien no es clasificado de UFC, conocido como New Mansa, logra vencer en el 2º asalto al clasificado mundial número 11 de peso welter y se lleva la victoria por knockout. Y en el box, México consigue 4 campeones de boxeo este fin de semana. Comenzamos con Oscar Valdez versus Liam Wilson. El mexicano Oscar Valdez, quien es dirigido por el mismo entrenador del Canelo Álvarez, Eddie Reynoso, logra noquear a su rival Liam Wilson en el 7º round y así se proclama campeón mundial interino de peso super mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Ahora el récord de Valdez es de 23 victorias por nocaut. Continuando con box, vamos ahora con Romero versus Cruz. El mexicano Isaac Pitbull Cruz conquista el título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo, tras derrotar por nocaut técnico al estadounidense Rolando Romero. Cruz logró el triunfo en el 8th round en el T-Mobile Arena de Las Vegas. México obtiene 4 campeones de boxeo este fin de semana. Y en las peleas de la Asociación Mundial de Boxeo triunfaron Isaac Pitbull Cruz de Ciudad de México, Gilberto Zurdo Ramírez de Sinaloa, Julio César Ramírez Martínez de Ciudad de México y por la Organización Mundial de Boxeo, Oscar Valdez de Sonora. Y en la MLB, Playball, arrancó la temporada 2024 y la Gran Carpa nos empezó a dar grandes juegos.
Ayer los Yankees derrotaron de visita a los Astros de Houston en el Minute Maid Park, en un juego muy apretado, 4-3, dejando a los Astros en blanco. En esta apertura de temporada con 0 triunfos y 4 derrotas, mismo récord para los de New York, pero a la inversa. En el Dodger Stadium, los angelinos derrotaron a los Cardenales 5-4 con Otani nuevamente con hit de carrera. Y en este primer fin de semana, en la Liga Americana, Yankees, Tigers y Rangers, líderes de sus respectivas divisiones, mientras que en la Nacional, Braves, Pirates y Diamondbacks. Por mi parte, fue todo. Que tengan una excelente semana. Regresamos al estudio. 9, 11, 13 grados. Si usted si tiene noticias o desea noticias, tiene rumorcito. Ah, es que pasó esto. Ah, es que el paso es nivel. Ah, es que balearon. Ah, es que levantaron. Ah, es que el presidente dijo. Ah, es que en Veracruz. Es que la Sheinbaum. Es que la Xochitl. Entre Alberto Viveros Noticias y se va a enterar mejor. Andamos en friega. El show de Pepe Luis Ramírez y La Deliciosa. Prende la radio. Iniciaste el día bien informado con el noticiero. De lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. En Alberto Viveros Noticias. En Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TuneIn, Spotify, Alexa o en nuestro sitio web albertoviverosnoticias.com y termapolis.com.mx. Entérate de las noticias las 24 horas del día, los 365 días del año.